El Instituto Mexicano del Seguro Social ofrecerá consulta los fines de semana, atenderá en turno vespertino y disminuirá el rezago quirúrgico en especialidades médicas de alta demanda. Esto lo aseguró el director general Zoé Robledo. Al anunciar la estrategia Unidades Médicas de Tiempo Completo, Robledo Aburto indicó que para implementar este programa se tiene que considerar la contratación de 5.196 plazas para el año 2020, de las cuales 2.026 serán para 80 administrativos, 1.668 enfermeras y 1.352 áreas para médicas. La meta es que el próximo año pase de 19.000 cirugías que se hacen en fin de semana a 64.000 mil y de 521 mil a 898 mil consultas en unidades de medicina familiar. El próximo año, este programa aplicará en 36 unidades de medicina familiar divididas en 18 delegaciones del IMSS, como Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México Sur, Durango, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, entre otras ciudades. Las unidades médicas de tiempo completo son clínicas familiares y hospitales de segundo nivel, en los que se otorgará atención en consulta médica, estomatología, especialidad, procedimientos quirúrgicos programados, estudios de laboratorio y radiografía. La estrategia permitirá utilizar la infraestructura actual en su máxima capacidad, al tiempo de disminuir la demanda y mejora en la atención de los derechohabientes. El Mañana Multimedios.